las tierras recuperadas de la antigua hacienda agrícola Macapo de Magdaleno, y realmente nosotros solicitamos ante todas las autoridades competentes, entre ellos nuestro señor presidente Nicolás Maduro, para que se haga el acto conclusivo de la entrega de las tierras recuperadas de agrícola Macapo, ya que tenemos aquí aproximadamente un año, fuimos adjudicados a partir del 4 de junio de 2015, y precisamente queremos que culmine este proceso que se ha hecho realmente burocrático, tanto en el INTI Aragua como en el INTI Caracas, y no nos han dado respuesta. Se les asignó de esas 208 hectáreas que nos fueron adjudicadas, 4 hectáreas al colectivo Andrés Sote, colectivo compatriota con el cual no tenemos ninguna diferencia, pero así como fue ágil y rápido y eficiente la entrega de dicha documentación, ahora, nosotros como campesinos y campesinas también queremos que este acto conclusivo de entrega de los títulos de tierra de estas 208 hectáreas recuperadas también se acelere y se haga entrega lo más próximo posible. Y más ahora, ante esta coyuntura política que estamos viviendo, esta problemática de alimentos, esta guerra económica, el cierre de la frontera, pienso que es básicamente un punto fundamental y prioritario en la entrega para la producción de alimentos de estas tierras. ¿Cuántos campesinos están involucrados aquí en Macapo? Aquí estamos un colectivo de 61 familias aproximadamente, las cuales estamos organizados en tres grupos de trabajo para trabajar la siembra de diferentes rubros, entre ellos el maíz, yuca, batata, auyama, caraota, frijol, y estas familias pernoctamos y estamos en diferentes horarios, por decirlo así, de trabajo para cumplir con dicha siembra. ¿Cuál ha sido una de nuestras principales obstáculos que hemos tenido? Que aunque hemos contado con las instituciones como Pedro Camejo, las respuestas son tardías y lamentablemente a veces hasta deficientes. Hemos contado con el tractor, pero entonces hemos tenido hasta 8 días en los cuales el tractor no ha podido rastrear las tierras ni surcarlas. Este es tiempo que estamos perdiendo para poder hacer el plan, cumplir con el plan de siembra norte-verano. Sin embargo, se ve que hay una producción. Sí, a pesar de todos estos obstáculos que se nos han presentado, nosotros como colectivo bien cohesionado, afortunadamente, hemos podido superar estas dificultades. Contamos con saberes dentro del colectivo, algunos conocen sobre lo que es sistemas de riego, conocen también de la siembra, igualito con escardilla en mano, lo hemos hecho a pesar de todas estas trabas institucionales que se nos han presentado, y también al apoyo de otros colectivos como el TEL Manuelita Sáenz, que en muchas oportunidades también nos han apoyado. Esto no niega que Pedro Camejo nos haya apoyado, sino que es deficiente muchas veces su apoyo. Hablaste en el Congreso ahorita que es fundamental la tenencia de la tierra, la entrega de la tierra a los campesinos. Por supuesto, porque podemos desarrollar múltiples proyectos y debemos olvidar este momento coyuntural que estamos a las elecciones de la Asamblea Nacional, donde tenemos amenaza de Guyana, de Estados Unidos, Colombia, con la frontera. Momento que el perder la mayoría en la Asamblea Nacional y no tener en nuestras manos la tenencia de la tierra, ¿cómo garantizamos la alimentación de toda la soberanía de todo nuestro pueblo? ¿Cómo garantizamos que el pueblo venezolano va a tener sus alimentos para poder darle frente a cualquier contingencia que se pueda presentar en la patria, en la nación? Por eso es fundamental que se haga la entrega de todas las tierras, no solamente las nuestras. Tenemos compañeros de consejos campesinos de aquí del estado de Aragua que tienen en lucha 9, 7, 8 años y todavía no les han hecho entrega de las tierras. ¿Cómo sembramos si no nos entregan las tierras? ¿Cómo podemos producir el alimento que necesita la patria si no nos entregan las tierras?